Vamos al encuentro. Duelo de titanes. Badelj. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir el centro. La pelota ha superado al defensor. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡15 minutos de juego! Lanza el balón hacia adelante. ¡Qué pase incisivo! ¡Mira nada más que tiro! No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García. Viene la anotación. Y tira. Una definición perfecta para una maravillosa jugada. El técnico ahora sí puede sonreír, aunque sea por un momento. Su equipo anota en el primer tiempo. Que si fue un golazo, señor Martinoli, está usted ciego. La pelota entró en el ángulo izquierdo. El clamor de la multitud es ensordecedor y habrá despertado probablemente a todo el vecindario y a usted, señor García. ¡15 minutos para que termine la primera mitad! Tiene a dos en el área. ¡Impresionante cabezazo! ¡Ah, caray! Se fue la última fila del inmueble. A estos pelados les ha costado mucho trabajo llegar a la portería rival. El director técnico a ver si empieza a desquitar su chamba y hace algunas modificaciones para la segunda mitad. Bruno. Badelj. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Dispara! La pelota va totalmente desviada. La defensiva se distrajo por un momento, señor Martinoli, y este hombre aprovechó y disparó desde esa distancia, aunque salió desviado. Pazzini. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir el centro. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y, ¿por qué no?, a los defensivos. Todo el equipo. Señoras y señores, aquí está el complemento. 45 minutos fundamentales para cerrar la victoria. Cáceres. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. No puede ser que le paguen a este muchacho, señor García. Este equipo, señor Martinoli, está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de media distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. Cáceres. Pase por el medio. Defensa muy sólida dentro del área. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Por favor, hazla bien. Badelj. ¡Ojo que la tiene! Pazzini. Magnífico recital de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque sus jugadores hicieron exactamente lo que debían para lograr esta gran victoria. Es cierto, nada más hicieron un pirulo, pero sobresale la forma en que lucharon y resistieron los ataques y embates del equipo contrario.